Hola, ¿cómo les va? Buenos días a todos y a todas. Me saco el barbijo para poder conducir, pero no está de más que te diga lo que te decimos siempre. Seguí cuidándote porque todavía no le ganamos la batalla al bicho, ¿ok? Bueno, hoy en el programa número 624, Dios mío, 624, nos van a visitar Ailén Caballero y Cindy Henry. Van a estar por Zoom. ¿Por qué? Porque ellas están en Córdoba, están en Córdoba. Ellas son licenciadas en terapia ocupacional de la Universidad Nacional de Villa María. Y también va a estar el licenciado Juan José Aranda, que es terapista ocupacional y docente de la materia, escuchá la materia, Juegos Serios 2 de la licenciatura en Desarrollo y Producción de Videojuegos de la Universidad Nacional de José C. Paz. ¿Por qué es esto que te digo? Porque lo titulamos, esta nota la titulamos Cuando jugar es cosa seria. Y esto tiene que ver con que los juegos se conviertan en una herramienta para ayudar a la rehabilitación motriz. Muy interesante esto. Vamos a ver qué tiene Ana. Hola, Ana. Hola, Fena. Buen día a todos. Hoy vamos a estar hablando de vida independiente y de viviendas con apoyos. Que en realidad esto es un derecho que tienen los adultos y los jóvenes con discapacidad intelectual de decidir dónde y con quién quieren vivir. Por eso la Fundación Solar de Integración tiene un programa que se llama Viva. Este programa sirve para acompañar a la familia básicamente y sacar todas las potencialidades del joven que quiere irse a vivir solo y tiene ese deseo para poder lograrlo. También tenemos a nuestros jóvenes de Rincón de Arte, como siempre. Por suerte volvimos a nuestra casa de siempre y tenemos, como siempre, sentada para responder todas tus preguntas a la doctora Cotti. Muchas gracias. Prometo pararme en alguna vez porque me puedo parar. Pero dicho esto, tengo dos cosas importantes que ustedes me pidieron que conteste. Por un lado, si hay incompatibilidad entre cobrar una pensión no contributiva por invalidez con la asignación por hijos con discapacidad. Eso hay que aclararlo mucho porque hay mucho juicio dando vuelta por desconocimiento. Y vamos a hablar del derecho de familia. Cualquiera de ustedes que tiene una discapacidad y le toca el momento de divorciarse o separarse, hablemos de matrimonios o uniones convivenciales, hay normativa que tenés que saber y yo te juro que te la cuento. Bueno, estamos acá con distancia social en el Rincón de Arte, estamos vacunados todos. ¿Qué dice, profesora? ¿Cómo le va? Voy a presentar a los jóvenes que nos acompañan hoy. Ustedes saben que no pueden venir todos los jóvenes que siempre participan del Rincón de Arte por cuestiones de protocolo, así que se van turnando. Y hoy la tenemos a la señorita Melina. ¿Cómo le va? La tenemos a la señorita Rocío. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Y al señor Walter Valentino. Hola, Fina, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Ves que mira cómo te tiran la cortina ahí? ¿Qué onda, Walter? Te puedo pedir un tema lento y que baje un poquito la luz. ¿Perdón? ¡Apa la papa! ¡Apa la papa! Un tema lento, ok. Es ok, un tema lento y que le bajen un poco la luz. Bajen un poco la luz, a ver. No dejo de pensar. Ah, no. ¿Qué te está? ¿Qué? Ay, no. Gracias. No se puede. No se pueden abrazar. No se puede. Te abrazaría, Walter. Gracias, Walter. Ah, porque es el día del es el día del maestro. Es el día del maestro. Una manzana, bien. Gracias, Walter. Chupa, qué chupa media. Walter, te viniste más chupa media que nunca, Gracias, Walter, gracias por la manzana. Muy canchero, Walter. Pará, una pregunta. En el programa pasado te pregunté si habías adelgazado y me dijiste que habías adelgazado 100 gramos. Ahora, ¿adelgazaste? 80 gramos. ¿80 gramos más? ¡Vamos! ¡80 gramos! Espectacular, Walter. Así se empieza, o sea, estás 180 gramos. Menos tenés. 80 más menos. Para, no entendí mucho eso. ¿Cómo es 180 gramos menos? ¿Sí? 80 o 60 menos gramos. No, me hice un lío bárbaro. Parece. ¿Sabes 80 menos
gramos. Sí, ya sí, sé, 80, pero más 100 no, que habías adelgazado son 180. 80 gramos menos, es lo mismo. 80 gramos menos. Gramo menos. Bueno, ahí va. 80 gramos menos. Es lo mismo. Estamos diciendo. 80 menos gramos. Está adelgazando como si fuera la fiambrería, ¿viste? Pide 100 gramos, 150 gramos. Bueno, profesora. Para que Meli. A Meli quiere decir algo. Quiero saludar a Valentín, 4 años. Hoy, cumpleaños hoy. Ah, Valentín bueno, cumple 4 años. Bueno, perfecto. Listo. Dale. Después vamos, después todos vamos a hacer saludos. A ver, profesora, ¿qué van Voy a hacer hoy? Voy a explicar hoy un poco lo que vamos a trabajar hoy. Si miran un poco la cámara, ponemos acá. Pará, Walter, pará, que ahora arrancamos, no puede más. Están todas fotos de perfil de los participantes del Rincón de Arte. Porque hoy vamos a trabajar con una artista plástica llamada Aida Carballo. Es una artista plástica argentina, ceramista, pintora, grabadista, maestra de maestras, se recibió en la Pueyrredón y hizo una, ella estuvo internada en un psiquiátrico mucho tiempo y hizo esta obra que se llama Autorretrato con autobiografía. Es una imagen, no es esta, es la anterior, la que se mostró. Ahí va, esa es, esa. Entonces nosotros ¿cómo lo que se llama, a trabajar, ¿Cómo se llama? Ella, autorretrato con autobiografía. Autorretrato okay. con autobiografía. Sí. Ella trabaja, eso es un grabado. Y estuvo ella escribió, estuvo internada en un psiquiátrico mucho tiempo. Okay. Hizo muchos grabados hermosos sobre el psiquiátrico. Cuando estaba en el psiquiátrico, trabajaba con eso, los bocetos que después los pudo imprimir, los pudo porque tenía una prensa gigante de grabado. Hizo, bueno, un montón de obras. Fue profesora también de la Pueyrredón y expuso en un montón de lugares. Y bueno, lo que nosotros queríamos hacer hoy con esta obra es un autorretrato. Usamos esta técnica, que es una técnica que es muy simple de hacer y que está buena, que es con una foto de perfil de cada uno de los participantes, abajo trabajamos con un papel carbónico, ¿sí? Sí. Ellos van a pasar por el borde de la foto sí. y se, abajo se va, se va a calcar sí. su cara. Se va a calcar el retrato. ¿Sabés lo que tenés que hacer vos, Walter? Esta se la tenés que regalar. Cuando termine, se regalas a Ada esta. Para que la, sí. Claro, para que lo enmarque y la ponga en la pared. ¿Tiene ella? Ah, ella ya tiene. Bueno, pero no tiene un dibujo hecho, Walter, tuyo. Una vez, claro. Esto va a ser un dibujo. Está bueno, porque aparte se puede usar con cualquier imagen que quieras hacer. Es una técnica para que te pueda salir un dibujo que a veces no te sale hacer un autorretrato. Sí. Con una foto sale impecable. Está perfecto. Y a partir de ahí después lo vamos a pintar y vamos a poner algunas palabras que tengan que ver con su personalidad. Así bueno. que vamos a arrancar con eso, que es un trabajo bastante arduo. Así que arrancamos. Esperá, y después esto cuando lo tienen listo en la hoja, a lápiz lo pintan o qué? Después lo van a pintarlo con marcadores y van a escribir cosas que tengan que ver con ellos. ¿Sí? Palabras, no van a hacer una autobiografía porque viste que atrás está todo escrito. Frases que tengan que ver con frases o palabras que tengan que ver con ¿Cómo, Walter? ¿Qué? Cuerpo lindo. Todo este cuerpo que ves acá. Dios mío, hoy está tremendo. Hoy, hoy está tremendo. Bueno, ¿arrancamos? Bueno. ¿Arrancamos a trabajar? Bueno. Bueno, ¿se entendió? ¿Se entendió? Entendió perfecto, se entendió perfecto. Después lo que hay que mostrar un poquito son las... Algunos, si tenemos, ¿no? Algunas de las obras del artista original, digamos. Ahí están. Okay. Bueno, bárbaro. Bueno, me voy para el living. A recibir a Juan José Aranda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fena? Muy bien, aquí andamos. ¿Qué decís? Muy bien, acá con... Ya viniste un par de veces. He estado acá un par de veces y la verdad que muy contento de estar nuevamente. Bueno, siempre con la tecnología y siempre con relacionado con la discapacidad, con la rehabilitación. Justamente, tecnología e innovación relacionado a la discapacidad, ¿no? Ajá, ajá. Bueno, y las tenemos por Zoom ya, a Ilén Caballero y a Cindy Henry. Ahí están. ¿Cómo les va? ¿Me escuchan? Hola, ¿cómo están? Sí, escuchamos bien. Buen día, se escucha perfecto. Bueno, ¿cómo está la cosa allá en Córdoba? ¿Eh? ¿Hace frío, hace calor? ¿Qué onda? No, hace frío y está lloviendo. Ah, bueno, más o menos igual que acá. Bueno, voy a arrancar con Juan José. Esta es una pregunta en general, te hago. Sí. ¿En qué modificó la pandemia? Sé que sí se modificó, pero decime vos específicamente, ¿en qué se modificó la rehabilitación en este marco de pandemia, digamos? Sí, bueno, en el marco de la pandemia, la rehabilitación no quedó afuera de todos los cambios que hemos sufrido todas las personas, tanto en nuestros roles, en nuestras actividades de la vida diaria, y en particular en los temas de rehabilitación, yo creo que el cambio más profundo estuvo en la relación del profesional con el paciente, ¿no?
Por no poder juntarse. Por no poder juntarse, justamente. Eso, ¿no? Es tremendo. Es terrible y creo que eso todavía no sabemos las consecuencias que eso pudo haber traído y que va a traer, porque la no posibilidad de estar con el otro, la no posibilidad del contacto, en muchos casos, ten en cuenta que la rehabilitación es muy física, ¿no? El contacto con la Pero persona. Pero en muchos casos. Y en muchos casos la persona que necesita rehabilitación también necesita una motivación personal que no se puede suplantar con lo virtual. Totalmente, eso, ¿no? Es tremendo, ¿no? Totalmente, porque si bien la tecnología viene a dar respuesta a muchos problemas, porque ese sería como la función más importante que tiene, nada puede suplir esta cosa de estar con el otro. No. De la palabra, pero del mirar a los ojos físicamente, ¿no? Eso creo que por ahora no se puede cambiar. No, pero creo que también esto es una interpretación mía, vos me corregirás, sino, sí. Pero hay ciertas rehabilitaciones muy profundas o muy arduas, digamos, que se tienen que hacer de una forma presencial, que no se pueden hacer virtualmente porque no. Exacto. Porque no da ese marco de referencia. Totalmente, ¿no? Creo que ahí está el problema más grande que hemos tenido y que quizás todavía estamos aprendiendo y viendo cómo poder solucionarlo, ¿no? Porque todavía hay algunas cosas que continúan. ¿Qué cosas quedaron, digamos, llegaron? ¿Qué cosas llegaron para quedarse? Bueno, por ejemplo, el tema de las videollamadas, videoconsultas, que muchas veces se utilizaban en otros ámbitos, sí, quizás laborales, sí, pedagógicos, sí. Ahora se está utilizando mucho en lo que tiene que ver con la asistencia, ¿no? Quizás acá hay dos opciones, o pararse desde lo positivo o lo negativo que tiene la tecnología en estos casos. Yo opto por pararme desde el lado positivo y buscar los beneficios que tiene, ¿no? Quizás vincularnos con el paciente que está a muchos kilómetros y que eso antes era un problema de traslados también, hoy en día esto nos ha acercado, ¿no? Creo que para el futuro vamos a transitar un tema híbrido entre lo presencial y lo virtual. O sea que algunas cosas de lo virtual van a quedar, como de hecho van a quedar en muchos otros ámbitos. Como en también. Muchos otros ámbitos, como en lo laboral, por ejemplo, ¿no? Lo laboral, o se me ocurre un ejemplo más chiquito, que es, por ejemplo, lo que dijiste vos recién, las consultas virtuales, consultas médicas virtuales, o las recetas virtuales. Totalmente. Todo ese tipo de cosas. Y simplifica, además. Simplifica y hace las cosas un poco más ágiles, ¿no? Por eso es bueno también destacar estos aspectos positivos. Bueno, las tenemos ahí a las chicas cordobesas, a Ailenia Cindy, sí. Les quiero preguntar, a ver, a cualquiera de las dos que me conteste. Ustedes crearon una app, ¿no es cierto? Para su tesis. Cuéntenme cómo fue eso, cómo se les ocurrió. Y qué es exactamente, cómo funciona exactamente la app. Bueno, nosotras en el marco de una materia que cursamos en la Universidad Nacional de Villa María, dictada por Juan José, que está ahí en el piso, que hablaba sobre tecnología y salud, sobre la tecnología asistiva, nosotros siempre decimos que eso sería como la semillita que se plantó en nosotras para después, mucho tiempo después, poder pensarlo y enmarcarlo en nuestro trabajo de tesis. Ahí lo estamos viendo. Que bueno, como bien decía, nosotros lo que hicimos fue diseñar una aplicación que, bueno, vamos a aclarar que por ahí aplicación se piensa que es solamente en celulares o en dispositivos móviles, y en este caso es en una computadora a la cual se le anexa un dispositivo de detección de movimiento, que es ese que vemos justo en pantalla, ese cuadradito chiquitito que se llama Leap Motion. Que bueno, nuestra aplicación contó con 4 juegos serios, que por ahí, bueno, como venimos hablando, lo que es juegos serios son juegos que tienen un propósito que es distintamente al puramente lúdico, sino que están enmarcados y por ahí pensados bajo objetivos terapéuticos, como en nuestro caso, los nuestros apuntaban a la recuperación motriz, a la recuperación de los movimientos de muñeca. Así que bueno, básicamente eso, contó con 4 juegos que todos apuntaban a esto que te venía mencionando. Bien, y contame, Ailén, ¿cuál fue la devolución que tuvieron de los pacientes? Bueno, recibimos, o sea, la experiencia en el campo fue muy buena. De la muestra participaron 6 pacientes, todos derivados de RT, con afección en muñeca. Y probaron la aplicación en 10 encuentros. Y bueno, la respuesta la verdad es que fue muy positiva, tanto en lo que nosotros por un lado evaluábamos, que era el rango de movimiento articular, que bueno, esto lo medíamos previo y post al uso de la aplicación todos los días, y en esto obtuvimos un resultado favorable, ya que ninguno de los pacientes disminuyó su rango de movimiento articular,
sino que todos o lo mantenían durante la sesión o lo aumentaban. Y a su vez, el plus que aporta esto es en cuanto a la motivación, que también fue súper enriquecedor y como que se pudo ver el día a día. Como nosotros siempre decimos, por ahí se vuelve muy monótono la rehabilitación en sí, y te brinda este tipo de alternativa, como nosotros decimos, un complemento a lo que es la rehabilitación tradicional, suma un montón y aporta a eso de decir, porque bueno, al ser muy monótono, por ahí el proceso se vuelve largo. Así que bueno, esto fue la verdad que es súper enriquecedor. Es como por ahí, haciendo alusión a esto que venimos diciendo, que figura en el Badminton, cuando jugar es cosa seria, es eso, básicamente, cuando estás jugando, pero a la vez te estás recuperando, es como que no hay mucho más que agregar esas palabras, porque es increíble realmente esa posibilidad. Ahí estábamos hablando, Juanjo, estábamos hablando de lo que la tecnología puede aportar en este caso. Sí. Vos como terapista ocupacional, ¿cómo lo ves esto? Esta... Yo esto lo veo como es un lujo realmente, y quiero destacar el trabajo de las chicas, porque ellas en un trabajo de tesis donde uno puede desarrollar un tema, muchas veces termina con un esbozo, con una cosa teórica. En este caso las chicas han ido mucho más allá y han desarrollado una aplicación, y esto tiene un valor agregado inmenso. Creo que todavía no son conscientes de lo que hicieron. Yo se los digo, chicas, ustedes fueron más allá. Hay que explicárselo en idioma cordobés, lo tenés que decir en cordobés. Totalmente, ¿no? Claro, claro. Igual yo soy traductor de cordobés, así que te lo puedo decir. Claro, y creo que este factor de la motivación que han mencionado es el eje de todo esto, ¿no? Ahora, una pregunta que te hago yo, porque vi cómo funciona. Esa especie de soporte que soporta la mano, ¿está combinado con el aparatito este que está ahí adelante para que produzca el movimiento? En realidad, acá también mira, está uno de los... Sí. A ver que me lo expliquen las chicas. Déjame que lo expliquen las chicas. Bueno, mira. Ese aparatito que se ve chiquito es el detector de movimiento. Es el detector de movimiento. Entonces, ¿qué sucede? Un detector de movimiento, claro, de la mano, ¿no? Claro, de la mano y muñeca. ¿Y qué sucede? Se supone que cuando vos jugarías, no sé, un buen tiempo en el aire, te podría provocar fatiga o cansancio, ¿no es cierto? Sí. Entonces, lo que nosotros hicimos fue diseñar también ese soporte de antebrazo, que está hecho en impresión 3D, básicamente para eso, para darle un confort al paciente en el momento del juego y también para que se concentren puramente en los movimientos de muñeca, que es lo que buscábamos nosotras. Ajá, ajá. ¿Y por qué eligieron la muñeca para esta primera experiencia? Bueno, en un primer momento habíamos elegido hacerlo con prensiones, que son los agarres, pero bueno, por un tema también de investigación hay que acotar todo para hacerlo más centrado, y bueno, fue que le dimos la muñeca. Y a su vez también porque este dispositivo solamente detecta muñeca y mano. Claro, básicamente fue por una cuestión de investigación científica, donde un requerimiento de la universidad es poder enmarcar, ¿no? Porque si no, es como que estás investigando algo súper amplio y te podés ir un poco por las ramas. Entonces, por esa cuestión de que había como una fuerza achicar, llegamos a la articulación de muñeca, pero no está descartado poder ir más allá, ¿no es cierto? Y decime, Juanjo, me llama mucho la atención el nombre o el título, sí, de la cátedra tuya, ¿no? Sí. Juegos Serios 2. Juegos Serios 2. Es muy llamativo. Es muy llamativo, sí. Cuando hablamos de juegos serios, como también decían las chicas, hablamos de juegos que no están o no tienen el objetivo principal de entretenimiento, ¿no? Sino que tienen, por ejemplo, fines formativos, de aprendizaje. Y ahí podemos tomarlo para distintas industrias. En nuestro caso, nos especializamos en el área de la salud, por eso buscamos alternativas gamificadas y ludificadas para tratar determinados temas. ¿Por qué? Porque aquí es donde aparece este factor mágico muchas veces, que es la motivación, que cambia todo proceso de rehabilitación. Cuando una persona está motivada, ese tratamiento por lo general se acorta en los plazos, en los tiempos, hay beneficios tanto para el paciente como para el profesional y también para la institución. Bien, última pregunta para las chicas. ¿Cómo fue que costearon esto ustedes? Porque sé que tiene una historia, bueno, eso. Contámela, sí, brevemente. Bueno, nos conocimos. Quiero que la gente escuche esto porque es muy interesante cómo llegaron a bancar este proyecto, ¿no? Dale. Y preparen sus celus, que ahí en el banner ya está apareciendo algo muy importante para nosotros. El Instagram. Bueno, El Instagram, que acá está. Acá está el Instagram. Sí, ya sé. Okay. Sí, nosotros nos conocimos en la facultad y bueno, como
todo estudiante siempre está con lo justo, entonces queríamos, bueno, empezar a generar nuestro dinero y creamos Celeste Cielo, que es un emprendimiento de venta de lencería, que bueno, a su vez también nos hizo, o sea, de amigas nos llevó a ser socias en esto y a poder pensar en poder costear la aplicación con esto, con este emprendimiento. Así que sí, la verdad es que el emprendimiento lo costeamos con Celeste Cielo, que ya hace 4 años, bueno, vamos casi por 5. Y bueno, sí, así que bueno, más que nada muchas gracias a nuestras clientas, tenemos una gran clientela acá porque bueno, nosotros somos de Villa María, bueno, yo en realidad soy de un pueblo de La Playosa, que eso ayuda un poco a hacerse conocido más fácil porque nos conocemos entre todos, somos muy poquitos habitantes, más que nada en el pueblo, calcular. Entonces 1500, entonces, si bien nosotros estamos en Córdoba, gente, llegamos a todo el país, hacemos envíos a través de correo argentino, low cost, así que pueden contactarnos por Instagram. Bueno, mandemos de vuelta el chivo, entonces es el Instagram es cielo, no, es celeste, no, guión bajo, celeste guión bajo, cielo o con 2 O, ahí está. Ahí está. Con 2 O. Y lo que se comercializa es lencería. ¿Sí? Lencería. Bueno, con eso, si esto sirve para que tengan más clientes, cuando hagan la otra app, vuelven. No, pero se vienen de Córdoba para acá. Se vienen de Córdoba para acá y están acá. La palabra. Si les va a dar hasta para el pasaje y todo. Y listo. Después acá mirá que esto queda archivo. Esto queda en archivo, listo, no te preocupes, yo me hago cargo. Bueno, Juanjo, gracias por estar acá. Gracias. Gracias, chicas, les mando un beso, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio y la oportunidad de poder difundir esto que hicimos. Dale, gracias a ustedes. Bueno, vámonos a un corte y enseguida venimos.